¿Estás bien, mamá? ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿En qué piensas tú? Probablemente hay algo que me quieras decir. ¿Por qué? Es decir, ¿para qué querría decirte algo para que te burles de mí? Burlarme de ti. Yo nunca me he burlado de ti. Ay, cariño. Lo haces todo el tiempo para demostrar que tienes la razón. Está bien. Entonces di lo que quieras decir. No quiero decir nada. Ya he intentado decirlo. Bueno, pues inténtalo, así te descargas, te liberas. Ah. Para liberarte a ti, querrás decir. Vale, para liberarme a mí. Solo dilo. ¡Maldita sea! ¡Dilo! Todo el tiempo, bueno, ahora tu hermana está muerta. Y yo sé que la extrañas, y yo sé que fue un accidente, y yo sé que estás sufriendo, y me encantaría poder aliviarte, me encantaría poder protegerte del conocimiento de que hiciste lo que hiciste, pero tu hermana está muerta y se ha ido para siempre. ¡Qué desperdicio! Porque si tan solo pudiera unirnos, si tan solo sirviera de algo, si tan solo pudieras decir lo siento o afrontar lo que pasó, tal vez podríamos hacer algo. Pero no, no, no eres capaz de tomar responsabilidad de nada, nadie. Entonces yo no puedo aceptar y no puedo perdonar. Nadie toma responsabilidad de nada. ¿Y qué hay de ti, mamá? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hacía mi hermana en la fiesta? No tendría que estar ahí.